enseñándole mi colección. No es, es algo de mis zapatos, porque a mí me gusta, yo soy de las personas que a mí me gusta tener mi colección de zapatos, pero no es una cosa de que un montón de zapatos y tenerlo ahí sin usar. No, 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 yo no soy de esas personas de que no, muchas mujeres tienen la tendencia de acumular muchos zapatos, pero yo no soy una persona, no soy una persona que acumula muchos zapatos, porque ocupa mucho espacio y para que los voy a tener ahí para nada de lujo, no. Yo cuando compro un par de zapatos es porque me gustan y los utilizo y los puedo utilizar en el momento y si me gusta pues los uso y si no pues sigo cambiando de moda. Ya saben que la moda ha cambiado. Antes yo usaba estos que están aquí, como ustedes pueden ver. Estos son... Antes yo los usaba. Tienen esta tirilla, como ustedes ven, que la pueden notar. Son abiertas atrás. Yo los usaba antes, eran algo cómodo, pero como la moda ha cambiado muchísimo, ya vienen de este estilo. Y les estoy enseñando un poco de algo de mis pares de zapatos. Y entonces voy a comenzar por esto que están aquí. Bueno, esto que ustedes ven aquí que son rojos, que son con el taco alto. Estos yo los tengo hace muchos años y me encantan porque son cómodos para andar. Él se cayó, pero vamos a dejarlo ahí. Y les voy a enseñar aquí al ladito. Ve la textura como son. Es de la marca Cristian Siriano. Y me gustan porque se ven cómodos. Son una estructura que tú puedes caminar muy bien, se sienten cómodos. Yo les iba a dar un consejo también, que a veces hay plantillas que cuando tienen esta parte dura de abajo, aunque estos son cómodos, no me han dado problema, pero ustedes saben que hay veces que los zapatos nuevos a veces son incómodos, pues le ponen unas plantillas transparentes y así se lo pueden utilizar. Déjame hacer el video rápido porque para que no se me corte, porque hice otro video, no sé si se subió al YouTube, lo subí, no sé, no he podido verlo, vi la reproducción y no sé si se subió. Creo que voy a hacer este video un poco más corto y lo voy a hacer más rapidito. Estos yo lo compré hace poco, no me los he puesto, son nuevos, son de la marca Forever. Y son bien bonitos, los compré porque se veían bien bonitos ahora para verano, para algo casual, para ir a, no sé, a un cumpleaños, una fiesta o algo así. Son cómodos, algo sencillo, pero que son bien bonitos, se utiliza en el pie, algo un poco cómodo y me gustan porque se ven muy bonitos, mucho glitter y la estructura de atrás me encanta. Como se ve y se ven bien bonito. Mira la estructura del frente también, se ven bien bonito y queda en el pie bien bonito. Y estos son mis favoritos, son de la marca Bonneville, algo así. So yo los he visto porque quiero tener comprarme unos de los pares que son así de... Se me olvida el nombre de estos zapatos y yo voy a buscar el nombre, que se me olvida, porque tienen su nombre. Estos son los puntiagudos, que tienen esta base puntiaguda. Son cómodos, quedan el pie bien bonito. La parte de atrás, como pueden notar, tiene la piel de cocodrilo y se ve bonito. Es como muy... Me gusta porque lo vi, me gustó, lo compré y lo voy a utilizar. Lo utilicé dos veces y queda muy bonito en el pie. Son rosados, pero que me quiero comprar de estos zapatos así, puntiagudos. Me los quiero comprar de todos los colores. Tengo negro, pink,
Me falta, por ahí tenía otro que ya los utilicé hace mucho tiempo y quiero comprarme en color beige, amarillo, blanco, de todos colores. Me falta comprarme colores azules también que no tengo. So, estos son los negros. Estos son amarrados arriba y van amarrados con esta tirilla que está aquí, hacia arriba. Me gusta estos también porque son, lo puedo enseñar así también para que lo vean. ¿Ve? Quedan bonitos en el pie también. Estos son, yo los compré hace mucho tiempo atrás también, pero son glitter, están en negros también. En negro y tiene glitter. Cuando yo los vi, yo los voy a comprar porque tengo esto, pero los quiero comprar en negro también. Y los vi y tengo que avanzar porque si no se los pueden llevar. Entonces quisiera esos, los negros, y tienen glitter también como esto. Son de la marca Fioni. Son de la marca Fioni. Y estos aquí son de hace tiempo también. Estos los usaba antes. Esto fue un estilo que salió hace mucho tiempo atrás. Entonces, estas son unas zapatillas que son cómodas. Déjenme enseñarle por aquí un poquito. Son bien cómodas. City Classy es la marca, pero yo las he comprado como algo casual y al parque. Pueden utilizarla para estar por ahí cuando vayan al parque. Bueno, en esta ocasión, ahora como estábamos en verano, ahora cuando llegué, estábamos en invierno. Perdón, y cuando llegó, estamos en primavera, ahora viene verano, y contigo con eso está cayendo una nevada en el mes de abril, que no debería caer esa nevada, pero está cayendo, por eso es que se ve oscuro. Y estas sandalias las tengo hace mucho tiempo también, son bien cómodas, las he comprado, las he utilizado como dos o tres veces, las tengo ahí. Y me encantan, son de la marca American Eagle. Y sí, y esto es algo casual, lo pueden utilizar, están cómodos porque son cómodas. Y sí, yo las utilizo de vez en cuando, pues son cómodas y se pueden utilizar para cualquier ocasión. Entonces, estos zapatos, pues yo los había comprado, sí me gustan. Son como medio puntiagudos, pero no son completamente puntiagudos. Son como un poco más redondos. Estos son más puntiagudos, con la punta más fina. Y estos son más redonditos, pero quedan bonitos en el pie también. La estructura en la parte de atrás y hacia el lado. ¿Qué les puedo comentar? Estas son unas botas. Son cómodas también. Estas tienen el zipper dorado, tiene esto para decorar, pero me encanta porque se ve bonita y son cómodas para estar por ahí. Y sí, y adentro son bien cómodas. Aquí no se ve muy bien porque está medio oscuro. Ayer hacía un sol ahí en la ventana. Y bueno, y aquí déjenme avanzar rapidito. Y estas que son unas botas largas, como pueden notar, ¿ves? Son largas. Bueno, abajo dice Rampage, pero yo no sé si esa es la marca o qué, no sé. Bueno, se van cayendo esto y los voy acomodando. Y aquellas que ustedes ven atrás son otras botas, estas son iguales también que esta, pero en negras, y ahí hay otras también. Entonces, estoy enseñando y haciendo este tour una parte de mi zapatería, bueno, de mis zapatos, de mi colección de zapatos, de mis pares de zapatos, que no son más de 20, pero no son tantos. Y quiero comprar algo un poco más nuevo, como estos son los estilos nuevos que han salido. Estoy tratando de buscar unos estilos nuevos y así para hacer una colección que quiero hacer, pero no llenarme de zapatos y tenerlos ahí en el closet ni nada de eso, porque yo no soy así. Yo cuando voy a comprar unos zapatos me los pongo y hasta que no sé, hasta que no puedan más, y entonces yo vengo y me compro los otros. Pero de estar coleccionando ahí, teniendo todos esos montones de zapatos,
más de 100 zapatos, no, yo no puedo, porque ¿para qué voy a tener tantos zapatos si no los voy a utilizar? Yo utilizo los que más yo puedo utilizar y los que más me gustan y los que más utilizo y me los pongo y ya. Y no. Y así sucesivamente. Bueno, y espero que le haya gustado este tutorial. Ayer hice dos videos que los subí en YouTube, pero yo creo que ese no salieron los videos porque cuando yo los subí no sé qué pasó. En el YouTube no lo puedo ver, pero en este momento pues le estoy enseñando este video para que vean que es un tour por mis zapatos. Este zapato, déjenme enseñarle un momento. Espérate, se cayeron otra vez y vamos a arreglarlo. Y les voy a decir que estos son mis favoritos. Estos son mis favoritos y me encantan. Este es de la marca, sí, Christian Siriano también. Son diferentes marcas, por eso. Son diferentes marcas. Tengo que hacer ya y yo espero que le guste y denme su opinión y suscríbanse a mi canal a Brenda Belleza TV Tip y no se olviden suscribirse, gracias. Hello mis youtubers, aquí presentándole un tour por mi cuarto. Enseñándole y demostrándole mis pares de zapatos, algunas colecciones que tengo, pero soy de esas que no tienen